y muchas gracias por venir a la presentación de este libro. Acá el compañero César Zubelet, que es periodista e investigador del Departamento de Comunicación del Centro Cultural. Una ley para todas las voces, que creo yo es un material que seguramente va a aportar y mucho a este debate, a, si se quiere, también a esta concientización necesaria en torno a la situación de los medios en la Argentina, que se ha cristalizado en el último tiempo, me parece, de una manera como nunca antes. Y que bienvenido sea el debate y bienvenido sea también el saber quién es quién, ¿no? Y el libro de César se ocupa y se preocupa por eso, por mostrar quién es quién en esta pelea, ¿no? En esta batalla de ideas, si se quiere. Están con nosotros y han venido a acompañar a César. Empiezo por las mujeres, como corresponde. Lidia Fadale, que es responsable del Observatorio de Medios y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de Prensa, la UTBA. Bueno, César Zubelet, el autor del libro. Edgardo Form, que es gerente general del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y Pedro Lanteri, que es director de la Radio Las Madres, la voz de Las Madres, AM530. Les propongo comenzar con la presentación. Cualquier intento de modificación de la situación actual, de la situación política, ¿sí? Y cualquier intento que uno busque hacer a través del Parlamento, de la legislatura, si no tiene una fuerza social que lo acompañe, si no tiene una militancia atrás, si no tiene una cantidad de, así como esta, de otras actividades que sirvan para mantener el tema arriba del tapete y que siga y que sirva para seguir discutiendo sobre la situación actual de los medios y en manos de quién están, y en todo caso de cómo seguir trabajando para que se democratice la radiodifusión, mientras no el activismo, la militancia no esté trabajando en esa dirección, es muy difícil que cambie las cosas, por más que hayan sido avaladas o aprobadas en una cámara, ¿sí? Así que un poco el objetivo, la idea primordial de este trabajo es que sea concebido como una herramienta de lucha, como una herramienta de militancia, ¿sí? Y que sirva también para salir a la calle. Por eso es un texto cortito, chico, ¿sí? Va también dirigido a los sectores juveniles. No es un tratado, ¿sí? Es una herramienta de trabajo para que de acá se disparen otras cosas. Cuando debatimos en torno a la ley de servicios de comunicación audiovisual, nacida desde una concepción que es clave para que esto se siga construyendo, cuando decimos que estamos hablando del derecho a la comunicación como un derecho humano. Y me parece que la preocupación de César de crear una herramienta para el debate y para la reflexión que sea sencilla en la comprensión, yo leí el libro, me parece que es de un aporte importantísimo, no porque no tenga muchas hojas ni muchas citas, sino todo lo contrario, creo que la sencillez atiende a la complejidad del problema y le va a allanar a muchos compañeros, posiblemente, que no necesariamente tienen que ser compañeros entendidos o técnicos, sino estamos hablando de quienes integran una sociedad en sus diferentes niveles de comprensión, pero que también están asistidos, obviamente, por el derecho a ejercer el derecho a la comunicación. Entonces, en principio, esto lo digo como una felicitación al compañero por la iniciativa y también valorando esto como una herramienta también de comunicación que requerimos quienes hemos tomado el campo de la comunicación también como un espacio de militancia y no desde una concepción corporativa, en este caso por nuestra condición de periodistas o de comunicadores, sino porque aún no asumiendo este rol o no habiendo elegido esta actividad, hubiéramos planteado la necesidad de democratizar la comunicación desde una perspectiva
amplia, tal cual está concebida desde este proyecto que fue presentado en marzo del año pasado. Campo de la batalla de las ideas cuando nosotros no sabemos de qué estamos hablando. Y el aporte de este cuaderno, chiquito, corte, letra, que hasta los que estamos chicatos podemos leerlo, simple, es lo que yo llamo un cuaderno de militancia. Esto es un cuaderno de militancia. Esto tenemos que, como lo llevo yo lo estoy llevando a la ley, que esto a todos los lados, a todos los lados que voy, llevo estas dos cosas. Es un cuaderno de militancia, que tenemos que leerlo. La verdad es que quienes queremos cambiar un modelo de país, y ahí sí coincido absolutamente, quienes queremos cambiar un modelo de país, tenemos que saber de qué se trata. Hace 200 años el pueblo decía, queremos saber de qué se trata. Nosotros también tenemos que saber de qué se trata. Dejar de lado esa banalidad o esa discusión por la superficie que nos impuso el modelo, para ir a la profundidad de ser actores de una historia que nos quiso tener por espectadores. Revelarnos frente a eso. Y decir, no, vamos a ser actores, pero para ser actores tenemos que leer el argumento. Tal vez esto es muy difícil de leer. Y reconozco que así como nos empeñaron la palabra, nos empeñaron el tiempo. Y no siempre el tiempo es el que queremos. Pero esto se lee. No voy a decir lo que hago yo habitualmente a la mañana, cuando voy al baño y leo el libro. Se leen donde quieren, hasta en el subte apretados en la línea A cuando venimos como sardinas, porque letra grande y se puede leer así. Pero hay que leerlo. Para salir a discutir y a debatir y a, digamos, y a conquistar espacios. De lo que se trata es de lograr la pluralidad. Y como decía Pedro, en esta ley tenemos la posibilidad, y por eso hay que luchar para que se aplique, de que sectores que han sido ninguneados, postergados, como las comunidades aborígenes, pero también las organizaciones de la economía solidaria, las cooperativas y particularmente las de servicios públicos, telefónicas, de servicios de electricidad, de agua corriente, han visto imposibilitada la administración, la propiedad y la gestión de los medios de comunicación audiovisual. Hemos tenido que recurrir a fallos excepcionales de la Corte Suprema de Justicia para que una cooperativa en Córdoba, otra cooperativa en un rincón de la provincia de Buenos Aires, alguna otra en la provincia de Santa Fe, pudiera disponer de un canal de televisión. Pero después está el gran tema, que es la elaboración de los contenidos. ¿Qué contenidos se van a suministrar a través de esos canales, de esos medios audiovisuales que pretendemos disponer las entidades de la economía solidaria, para que los contenidos no sean solamente los de cuatro cabezas, los de Polka o los que vienen enlatados desde el gran país del norte? Y acá tenemos un tremendo desafío de organización popular, de creatividad y de puesta en marcha de toda una extraordinaria potencialidad que tenemos y que tenemos, digamos, hasta ahora vedada o adormecida por el imperio de la ley que todavía viene de la época de la dictadura.